Deception can be effective in set pieces, but more than that, we rely on precise execution. Let's put in the work. It is important that we recognize the highest standards. And today, Alex Hunter gave us exactly those. Well done, Alex. El Bernabéu se viste hoy de gala, tifo bandera blanca llena absoluto y todo preparado, Paco, para vivir un Real Madrid-Barcelona. El partido más emocionante del año. Hola Manolo, hola a todos. Y es también el partido que más expectación genera en todo el planeta. Ya ven lo apretada que está la liga por arriba. Y el clásico de hoy puede ser clave para empezar a aclarar algunas cosas. Vamos a vivir un choque tremendo. Mira el Bernabéu cómo luce. Saben que su equipo necesita la victoria para ganar el título. Paco, si todo lo que no sea ganar hoy será visto como un fracaso. Y es lógico, queda menos de un mes de competición. Todo resultado es ya trascendental. Este es el equipo titular del Real Madrid.
La pueden ver en sus pantallas. Y este equipo va a jugar en 4-3-3, Paco, sin exotismo, sin novedades, es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol, Manolo. A ver si hoy lucen los extremos. Si algo ha caracterizado al Barça, Paco, ha sido su ADN. Ese ADN que implantó un holandés. Sí, señor, Johan Cruyff. Él trajo ese estilo al club con el Dream Team de principios de los 90. Luego tuvo continuidad, sobre todo con Rijkaard. Por supuesto, con Guardiola. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid. Un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les caben. Atención, que acaba de comenzar el clásico indiscutible del fútbol español y europeo. Juega el Madrid contra el Barça. Esta es una rivalidad que no se acaba sobre el terreno de juego y que, como signo de la potencia de nuestro fútbol, es seguida en todo el mundo. El balón sale de banda tras esa entrada. Modric. Isco. Busca el gol desde ahí. Y Hunter lo manda al fondo de la red. Qué bien se ha movido en el área. Ha preferido la colocación a la potencia y marca un golazo. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Comienza la segunda mitad y el Barça vuelve a jugar el balón. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Eso es un autogol. Hoy, Paco, creo que ha sido gol en propia puerta. ¡Qué desgracia, Paco! Uf, menudo error. El jugador tiene que estar desesperado en este momento. Final, se terminó el clásico y hay reparto de puntos. No creo que el Bernabéu esté muy contento con este resultado. El equipo tenía que ganar para acercarse más al título y se ha dejado 2 puntos por el camino. Bueno, Paco, pero es comprensible. Enfrente estaba el Barça. Nadie niega eso, Manolo, pero al final, para ser campeón hay que ganar partidos como el de hoy. Your first Clásico, Alex. Tell me about it. What an absolutely insane experience. There's just nothing I can compare it to. What stood out most for you? The atmosphere. There's this, like, electricity in the air, and all the players just feed off it. It's mad, man. We'll have to end it there. Thank you, Alex. Yeah, of course. Gone.
Today we work on our dead ball situations. All teams fear a Real Madrid set piece. There was something missing from today's session. I will be speaking with the coaches to determine how to address this. Man, nice goal. Oh man, the Williams brothers. Yeah? What about them? They're not close, man. They almost got into a fight in the semi-final. For real? I had to break it up. Well, it was the Champions League semi-final. Things get heated, you know. True. True. So, bro, who are they? Who? The people in your house. That's the entourage, bro. Okay. But what do they actually do? You know, like really? Like brand stuff, management. I mean, they all do, I don't know, something, I'm sure. You have to ask B, you know how it is. I mean, for me, I have my father and then a couple important people, but that's it. No one else? No. This life doesn't give me a lot of free time, so I want to spend it with the people that I really care about. Never really thought about it. It's just my opinion. My car is here. I wish I could stay longer. Thank you so much for having me. For sure. Thank you, bro. Safe flight, man.